Today I'm just here, got back from my dad's, like, think I should say about, 2 hours ago? Wait, hold up, let's see what time it is. Oh, so, 3 hours ago I came here and vlogged because, you know me, not blogging, for vlogging. But just here watching TV, about to pick up the DVDs. We're just dropping them. We have a big mess, and we're about to clean it. Peace. Hey, amigas, buenas tardes. Se me fundió el foco en el pasillo. Se fundió. Siempre se funde este más rápido que los demás. Este, ya tengo, ya son tarde. What time is it, pa? No sé qué hora, son como las 11:30, 12 yo creo. Este, ya tenemos rato que nos levantamos, ya desayunaron, ya limpié mi cuarto, ya barrí toda la casa. No voy a mapear ahora hasta mañana. Y voy a sacar camarones. No sé si los tengo que sacar a descongelar. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Voy a sacar camarones a descongelar porque no sé si voy a hacer al mojo de ajo o a la diabla o sopa maruchan con camarones porque a ellos les gusta. Y con arroz y ahí hay frijoles y eso. Y pues sí, es lo que voy a hacer. Ahorita estoy haciendo el intro que trabajé el otro día que grabamos en el Old Sack. Así que voy a trabajar en eso después de que se sube el vlog porque se está subiendo el de ayer. Y el de anterior los puse juntos. Porque el de anterior no salió bien cortito. Sorry. Y pues sí, miren, ya limpié mi room. Bueno, Leo ya tiró sus cosas de la cuna. Hi, amigos, aquí sigo de flojera. Ahí está mi mamá. Ahí está mi sobrina, la Melanie, con su baby AJ. Se llama Agustín. Miren, está igualito del color del ángel. ¡Por fin! A papi, now you're not the only negrito, huh? No. Fito. Nos vinieron a visitar un ratito. Sale, pues, buenas tardes ya. ¿Qué digo? Buenos días, buenas tardes. Pues ya, no había tenido chance de saludarlos temprano en la mañana porque temprano en la mañana, pues, en ese trabajo nuevo que entré, tuve que irme a la oficina a recibir un entrenamiento de seguridad y llenar unos papeles, todo este rollo. Y luego ya regresé para acá, donde andamos trabajando, acá por la área de Elk Grove, California. Y empezamos a chambear. Entonces no habíamos agarrado break porque la idea era agarrar un break ya una vez terminando lo más difícil. Y no podemos acabar y apenas está la 1:20 paramos y ya yo venía para acá, venía a agarrar algo de comer porque anoche se me quedó ahí en la casa de lunch. Entonces venía yo y resulta que, a ver, policía, pues al rato les hablo porque... Amigas, ¿qué onda? Sigo igual en fachas, ni me he bañado. Estoy haciendo unos camaroncitos. Lo voy a hacer con esta salsita roja que hice el otro día. Y mi mamá hizo arroz, también hay frijoles. Y así que eso vamos a comer el día de hoy. No he bloqueado, esta es la segunda vez que bloqueo desde que me levanté. Así que sorry si va a estar cortito el vlog. Ojalá que Pollo le eche ganas también, ahí está. Y porque estoy haciendo el intro que les dije, me está quedando padre. Me estoy haciendo una expert. Sale, pues ya estoy aquí recién bañado porque sí estuvo pero machín el trabajo. Estuve haciendo, ¿qué serán? 1, 2, 3, como unos 5 trompos de cemento. Y luego llevarlos con carretilla, subirlos en bote hasta arriba porque son una casa de 2 pisos. Y ¿cómo se llama?
y voy a subirme a las alturas, que odio subirme a las alturas, no me gusta. Más cuando los andamios, ya es como, ya ven cómo tiembla, ¿no? Así chuchum, cuando caminas. Yo con el peso del bote, no. Pero bueno, es parte de salir adelante, ¿no? Estamos aquí en la casa, estamos a comer, descansar un ratillo, hacer unas cosillas que tengo que hacer sobre mi negocio, que es el grupo, como todos saben, Príncipes del Pacífico. Y bueno, thank you. Y bueno, vamos, no es que el lío me trajo un durazno. Que tengan buena tarde y al ratito antes de dormir, los saludo. Saludos a la gente de Turirian, Michoacán. Allá para don Ernesto, para su sobrino, para su hijo, toda su familia, un saludo muy grande. Y y pues para toda la gente, ¿no? Que por ahí es de Michoacán. Dale. Hi. Aún seguimos, bueno, yo aún sigo de huevas. Pollo ya se bañó después del trabajo. Dice que lo masajé, pero pues la verdad, yo no soy masajista o algo así. Tiene que haber un masaje. A mí se me hace que este vlog lo voy a seguir hasta el otro para que esté más largo. Porque ahora sí me engrané haciendo el intro. Ya que lo sabe. Uh-huh. Esperamos que les guste. No me rasuré todavía. Como que ya quiero que se rasure y como que no sé, estoy confundida. Maybe, algo. Couple of days more. Dejen, voy con Leo a traérmelo. ¡Vente tú! Miren. Say good night, Ángel. Good night. Vente, vamos a la luz. Leo, say good night. Leo. Anda en pañal, Leo. Pues ya nos vamos a dormir. Ahora no hemos ni lavado. Ya mañana trabajo y a ver qué me pongo. Bueno. Vente, hijo. Miren, Leo con una tortilla. ¿Tienes mucha hambre, hijo? ¿Tienes mucha hambre? Ay, papi, you hungry? Vente. Le voy a dar algo de comer a Leo, parece que tiene hambre. Y así que buenas noches, amigas, nos vemos hasta mañana. Bye. Hey, amigas, buenos días. Ya me voy a ir a trabajar. Me voy a poner ahí mientras conecto mi celular para... Bueno, esto para el cargador. Ya me tocó trabajar unas... Yo creo 2 o 3 horitas ahorita en la mañana. Voy a llevar al pollo temprano a su work. Así que... ¡Seno suerte! ¡Ay, amigas! Ya llegué a mi work. Y amigos, amigas y amigos. Ahorita les voy a enseñar. Está aquí la radio por la... Itzen, güey. Atrás como del cine de las bolas. Por ahí, miren. Aquí está. Vive. Y pues ya voy a entrar, entro a las 9. Llegué temprano. Hi, amigas, ya salí de trabajar. Nomás fueron 2 horitas. Me querían dar otras tareas que voy a estar haciendo. Y todo salió muy bien. Y gracias a Dios, si Dios quiere, más bien va a salir muy bien. Ya voy a la casa, dejé a mi babies. Con mis babies, muchos preciosos. Y pues sí, creo que me van a dar más horas. Y eso es bueno, así que gracias a Dios. Y nos vemos en la casa a ver, creo que hoy sí vamos a ir a ver a de los Minions, porque es martes, ya saben que nos gusta ahorrar en el cine. Y a ver qué voy a hacer de comer también para cuando llegue mi amor. Creo que comer. Y también ya lo voy a empezar a hacer lonche, porque pobrecito ocupa su lonche. Y nunca he sido de las que echan lonche, pero pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que atender a tu gato. Hey, amigas, ya llegué a la casa, me voy a hacer algo de desayunar. Ahí hay frijoles y huevo y no sé. Tengo que ir en ahora sí. Tengo que y no hay huevos. Tengo que mapear. Y después de mapear me voy a meter a bañar al lío para que se salga ya lo limpiecito. Así que es lo que voy a hacer. Me voy a poner short, me voy a poner cómoda.
nada, nomás. No tengo mucho que decirles ahorita. Miren, mi agua todavía es la del primer día. O sea, que no manchen. Para que me conozcan bien, pues, como soy. Ah, estoy contenta, amigas. ¿Quieres de comer? Me gustaría estar así como que en vivo para que nos dijéramos qué vamos a hacer de comer cada una. Y les pregunto qué van a hacer de comer y me puedan contestar y así. Ahí viene el lío. Mimi, vente, vamos a dormir. La casa. Okay, good. Ay, ay, ay. Good morning, everybody. Welcome back. Anyways, good morning. It is me, Angel. And today I ate breakfast and omelette made by special guest Darlene. Super breakfast. Sale, pues aquí estamos, a la hora de la noche. Estamos en Uber, todos ustedes, espero que estén trabajando chido. Estamos a martes, ya. Acá tiene los filos, hay un chingo de hiedra. O sea, que estamos con el chingo de hiedra. Todo el cuello, chido. No sé qué onda. Aquí se agarra, haciendo todo el que está lavando, la gente con la que trabaja. Es un poquito porque están platicando cosas serias, ¿eh? Pero pues están riendo, creo que no están serias. Sale, pues. Before you begin, you eating. Arlene, this is really hard for you, huh? We were so close, there was nothing I couldn't tell you, and we always had a great time together. You were my best nephew. Aww. In so many ways. Right after years of eating. Years of what? Of eating. Hold on. Tú le escribiste, ya sé. From your heart. Of eating, I barely see that. I mean, I just want to ask you something. Anymore. Since when you knew we were going to do this intervention, that you wrote this letter? I had an idea that I one time. You were saving it? Yeah. You seem sad. You're struggling with your health. You seem sad, Abed. And with the stress caused by using, and every day I see the problems that eating is causing you. Oh, baby. It sounds like he's... It sounds like she's reading something out of a newspaper. No. I wrote it for you. I'm worried every day that you're going to end up in the hospital or dead. Or in the... I want to do everything I can to help you get back on place of health. Of just being okay without eating. We talk about children 100 times. Like the Kool-Aid right now? Yeah. How the camarones last night? Today is different. Today I'm hoping you will accept the opportunity to leave immediately to get help. And lose that fatty weight. Where can we go, Arlene? That's all. Oh, you guys can go to Zumba. That was so sweet. Zumba. Wow, Arlene, you really love my son. Yeah. Any words you want to say, Angel? I'm depressed. He's depressed. That was really touching, Arlene. That's really touching. Are you gonna get the help you need? Will you accept? Let's go. Let's go to Carl Jr. Yep. Yep, after you said, I don't want you to die. So what is the part that really got you? That I was her best nephew. What about you? Any words you want to say to Tia Arlene? Siéntate. If you don't want to go to that center, say something good. Thank you, Tia Arlene, for your concern.
You're welcome. Thank you for the big omelet you gave me this morning. Really, again with the omelet? And the bunch of frijoles. The stupid omelet. Sopa. What part omelet touched you, your heart? And what made you realize that she was right? They, I know. They can you hold on a minute? He almost killed me. Go, Angel. Starving. Hi, the whole thing touched my heart. Oh. What else? And her, me being her best nephew. Even though I was her only one. Baby, who's my baby, baby, baby? Who's my baby, baby? Who's my baby, baby, baby? Se acaba de levantar mi hermoso baby, baby. Ah, papi. Ahorita vamos a ir por pollo a su work. Dice que sale en menos de una hora. Dice, be here, please. Así que lo que mamá ha hecho ahorita, vamos a ir por mi papis. Y después vamos a ir, no sé a dónde. Y pero muchos saludos a todos. Y que tengan una bonita tarde de martes. Bye bye. Say bye. Say bye. Bye. Sale aquí, estoy casi terminando el día. Desde las alturas. Lo que odio. Las alturas. No se alcanzan a ver. Es hasta abajo. Se ve todo arriba. Es el techado. Techado. Sí, ¿no? Ahí abajo. La escalera. Bueno, ahí estamos. Ahí ya llegué por pollo. Más se puede ver por ahí. Están haciendo casas. Lo que el equipo de pollo es que le ponen café y cemento. Después del fierro. Por allá. Creo que se mire por ahí. A ver, pues, ya vinieron por mí a recogerme. Lío. Diles hello, everybody. Diles hello. Diles hello. Ponte los lentes a ver cómo te ves. A ver. A ver, Javier, pues. Mira nomás. Ya van manejando. Un día más aquí de trabajo y bueno, vamos a la casa a comer y a descansar un ratillo. Sale pues, ahí estamos, fierro. Hey, amigas, ya es en la tarde, me dormí un ratito porque estaba de mal humor y me dormí un rato para que se me quitara. Y me quedé con ganas, pero me dio mucho frío y mejor me desperté. Aquí está Pollo y Leo. Pollo, Leo, Pollo, Leo. Vamos a ir a ver a los Minions. ¿Sí o no? I don't know. Why? Look at the time. Hay que ver el time. Ahorita vemos el time. Bueno, vamos a ver y a ver qué pasa. Hasta el viernes. A ver qué pasa. Déjenme ver las horas. Amigas, ya vamos a ir a las movies a ver la de Dominions. Acabo de levantar, como les dije. Lleva a mi hijo, mis hijos. Ay, mis hijos. A ver qué tal, a ver si se queda Leo. No, you're going out. We're going out. Guys, he's sleeping. Aquí estamos. Está comiendo palomitas con Hay amigos, si se preguntan qué estamos haciendo aquí afuera de la sala de teatro Leo y yo, pues ya se imaginarán los gritotes que estaba pegando. Y no vio la movie. Es nuestro segundo intento. Y no mames. Está comiendo nachos. ¿Está bueno, pa? Dame.
Say bye. Mira, no se pudo quedar adentro a ver la movie. Come on, vamos a arrancar, Kendi. Mira, mira. Hello.